Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, programón hoy, Luli. Un programón y yo estoy muy contenta por vos porque te nos vas a Qatar. Así es, Show Padel se va a Qatar. Show Padel se va a Qatar. Y este programa tiene un anticipo enorme porque en el Zoom Padel va a estar con nosotros Tariq, que es una persona muy importante de la organización de Qatar que va a recibir el Mundial de Padel. Y además va a estar Gustavo Maquirraín, que nos va a contar los mundiales anteriores y mucha historia del pádel. Así que programón y además el World Padel Tour, esta vez desde Menorca. Así que programón, Luli. Como siempre el World Padel Tour y como siempre también lo tenemos a Jorge Nicolini con la Masterclass. Así que un gran programa el día de hoy. No te muevas que ya empieza Show Padel. Maki, es un placer enorme tenerte acá en Show Padel. Gracias, Clemen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Otra vez acá en Argentina y jugando todo lo que puedo. Maki, se viene el 15º Campeonato Mundial de Padel en Qatar, en Doha, un lugar maravilloso, espectacular. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué sensación te da de saber de que ya se juega el 15º Campeonato Mundial cuando vos jugabas antes del primer Campeonato Mundial de Padel? Sí, sí. Primero, estoy encantado con esta nueva... Este renacimiento del pádel, porque lo quiero mucho y pienso que esta va a ser la vencida. Creo que se va a imponer, no tiene contras, es un deporte espectacular. Y que se juegue en Qatar es una muestra de la globalización del deporte, ¿no? Así que me parece buenísimo, sé que lo vas a disfrutar en vivo y me da sana envidia. Casi yo jugaba, donde podía jugar más o menos bien, era en la prehistoria de los mundiales. En el año 87, 88, 90, y se llamaban hispano-argentino, después hispano-americano. En España fueron más audaces y le pusieron mundial. Hubo uno que se jugó en Marbella, en un club que se llama Coconut Grove, se llamaba. Sí. Así que había una cantidad de iniciativas donde en general nos juntábamos las primeras parejas de cada país, todo mucho menos profesional, mucho más, una época medio romántica, semi-profesional, pero bueno, se ponía la pareja número uno de Argentina de un lado del cuadro, la número uno de España del otro lado del cuadro, la dos de Argentina del lado de la uno de España y la dos de España del lado de la uno de Argentina. Bueno, y con algún sistema así que se acordaba entre los dirigentes, se jugaban más o menos esos campeonatos. ¿Y vos fuiste a jugar alguno de esos? Sí, jugábamos casi dos veces al año, una vez venían los españoles, una vez íbamos nosotros, y jugaba con mi hermano Javier, todavía, en el 87, 88. El más serio fue en el 90, en Argentina, que se llamó hispanoamericano ahí, porque había hasta algún americano, uruguayos, no solamente argentinos y españoles. ¿Dónde se jugó? Se jugó en el Forum de Mar del Plata. Era un momento de boom del pádel acá. Y lo jugué con Javier, lo ganamos, la final a Lasaigues Álvarez Clementi. Y la semifinal a... como el cuadro mandaba, a Fontana Arenzana, que era la pareja gran número uno de España, tal cual, sí, sí, sí. A nosotros se nos hacía mucho más difícil allá, se emparejaba más allá, jugábamos allá con el reglamento español. Y ya con césped sintético allá, ¿no? Allá jugábamos con césped sintético, con la cancha... saque y volea. Parecida, pero no igual, saque y volea. Con el pico. Con el pico, entonces... El pico era interesante, o sea, era... El pico, era, sí, sí, te cambiaba. Vos deberías jugar bastante bolas al pico. Sí, ahora. Me gustaba jugar al pico contra argentinos. Claro. Pero contra españoles no, porque los españoles le pegaban más que yo al pico. Sí. Y aparte estaban acostumbrados a defenderlo. Contá un poco qué es el pico para los jóvenes que nos están viendo. En las viejas canchas de muro, en Argentina, el alambre, cuanto mejor en estaba hecha una más, cancha... ¿no? En Argentina se consideraba que una cancha estaba mejor hecha cuando el alambre estaba perfectamente claro, al ras de la pared. Claro, claro. De manera que no haya ninguna saliente. Eso en Argentina. Claro, en cambio, en España, al contrario, ellos ponían el alambre casi en el borde exterior de la pared, de manera que quedara ese diente de pared y era un lugar irregular donde había premio al que le acertaba, digamos, porque la pelota salía
para adelante, para... Salía de distintas maneras. Si le pegabas derecho, salía, era inagarrable. Claro. Y si, le pegabas alambre pico, te lo buscaban. Los españoles lo buscaban. Nosotros no, nos dábamos cuenta tarde, nos costaba mucho. Pero los españoles, era muy interesante ver cómo defendían siempre de a dos. ¿Quién crees que se lleva el campeonato mundial? Mirá, si vos ves el ranking, el número 1, 2 y 3 del ranking son españoles. Y es una competencia de 3 puntos, 3 dobles. España puede poner uno de los 3 mejores jugadores del ranking en cada pareja, o puede jugar LeBron y Galán, que es la pareja número 1, y Paquito Navarro, que es el número 3 del ranking y en ascenso, porque está, sí, están yendo para arriba. Está en un nivel bárbaro. Yo creo que Paquito Navarro va a jugar con Alex Ruiz o con Coelho. Pero Argentina tiene jugadores, tiene 2 parejas, digamos, formadas en este momento, Sanjo y Tapia y Tello Chingotto. Tiene a Stupasuk en un gran momento y tiene a Belasteguín, que digamos, puede desactivar, puede romper cualquier ranking, cualquier pronóstico, digamos, ¿no? No sé cómo se formará, pero Argentina perfectamente puede quedarse con el título, ¿no? Y mientras más nos acercamos a la recta final, la situación se pone más tensa. Así que vamos a ver la primera parte de los cuartos de final de Menorca-Auckland. La jornada masculina de cuartos de final abría con un partido entre la pareja número 4 del ranking, Juan Tello y Fede Chingotto, frente a los número 5, la formada por Franco Stupasuk y Ale Ruiz. En el primer set, la pareja hispano-argentina demolía al rival por medio de remates explosivos y llevando en todo momento el ritmo de los puntos. Stupa y Ruiz armaban el brazo con mucha confianza y levantaban al público menorquín de sus asientos en una primera manga que se acabarían llevando por un aplastante 6-1. Los argentinos, cabeza de serie del torneo, buscaban redimirse en la segunda manga y cambiaron la dinámica del partido por completo. Tello y Chingotto defendían su servicio de manera inapelable y firmaban 2 breaks para cerrar el set con un tajante 6-2 que alargaría el partido hasta la manga definitiva. Tras 2 sets con diferentes protagonistas, el decisivo prometía una lucha incansable por hacerse con cada juego. Stupa y Alex volvían a jugar al ritmo de la primera manga y empezaban con un break a su favor logrado en el segundo juego del set. Stupa y Alex Ruiz, que había sufrido una indigestión horas previas al encuentro, lograban clasificarse como una de las 4 mejores parejas del torneo, venciendo por 6-3 a Chingotto y Tello en la última manga. El binomio número 1 del ranking mundial se medía ante Mike Yanguas y Miguel Lampetti para tratar de conseguir un billete de acceso directo a las semifinales del torneo menorquín. Por su parte, la dupla hispano-argentina perseguía el objetivo de alcanzar por primera vez en esta temporada las semifinales. El ritmo de los primeros juegos del encuentro fue dominado por Juan LeBron y Alejandro Galán, que comenzaban con una intensidad demoledora. La dupla española conseguía un break en el segundo juego del set, castigando en cada punto a sus rivales. LeBron y Galán terminarían apuntándose el set por 6-2 con un apabullante juego en la pista central del pabellón de Menorca.
En el segundo set, Yanguas y Lamperti comenzaban a poner en serios apuros a los número uno del circuito, aunque ambas parejas conservaban su servicio. LeBron y Galán trataban de apretar el saque de sus rivales, pero no sería hasta el duodécimo y último juego de la segunda manga cuando consiguieran romper definitivamente el servicio de Mike Yanguas. La pareja número uno del mundo cerraba el partido con un 7-5 y continuaba su andadura en el Estrella de Menorca Open 2021 tras casi una hora y media de lucha. Entregas en esta sección que ya es un éxito para todos ustedes. Vamos a ver la masterclass con Jorge Nicolini. A veces nos sentimos atropellados, llevados por delante o simplemente sorprendidos. En el pádel, algunas veces nos quieren quitar la red con golpes agresivos. Para ello, la alternativa de levantar un globo desde la volea será una opción de sacarnos esa presión del rival y mantener el dominio territorial. En la clase de hoy vamos a ver el globo desde la volea. Estamos acostumbrados a tirar un globo casi siempre desde el fondo de la cancha, cuando la pelota es lenta, cuando la pelota nos da rebote, para quitarnos el rival desde la red. Pero muchas veces nuestros rivales se nos vienen hacia adelante cuando nosotros estamos en la red. No tenemos tiempo a veces de hacer una muy buena volea como para tratar de dejarlos atrás o tirárselas al medio de ambos. Entonces en este caso vamos a utilizar este golpe que es muy particular. Obviamente necesitamos una pelota más bien lenta para poder hacer esa volea, ¿sí?, con un globo, que es un tiro bastante delicado, pero seguramente con todas las clases que está tomando usted estará avanzando. Por eso, cuando la pelota la tiene en la volea y se le vienen los dos rivales, usted va a hacer un punto de contacto, como siempre, y va a empujar mucho hacia adelante, como vimos aquel ejemplo de la escalera rompiendo muchos peldaños, para que la pelota tome vuelo. Entonces, cuando el rival se nos viene encima, recibe un globo y tiene que volver hacia atrás. Lo más importante para el globo desde la volea es, una vez que contactamos la pelota, empujar mucho hacia arriba para que la pelota vuele. Por eso, importantísimo, cuando los contrarios se le vienen encima y usted está en la red, hacer un punto de contacto y empujar mucho hacia adelante y hacia arriba para que la pelota los vuelva a pasar y tengan que replegarse. De esta manera, cuando se les vienen adelante muy rápido, de guapo o a la potencia, ¿sí?, en este caso, los vamos a sacar nosotros con esa volea globo y seguramente en el fondo van a tener que volver a replegarse. Y como sé que te quedaste con ganas, te voy a mostrar la segunda parte de los cuartos de final del Menorca Open. Llegaría uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Estrella de Menorca Open 2021. El pabellón de Menorca alojaba la lucha por un hueco en semifinales entre Coqui Nieto y Tito Lemandi y Paquito Navarro y Martín Dineno. Navarro y Dineno entraban muy concentrados en el partido y pronto se hacían con una ventaja de 4-0 en el primer set. Nieto y Alemandi, con puntos sobrenaturales, empezaban a tener argumentos para preocupar a la pareja número 2 del ranking.
Finalmente, los dos juegos obtenidos por Nieto y Alemandi no fueron suficientes para frenar la corriente arrolladora de puntos ganados por Paquito y Martincho. Un 6-2 se convertía en el resultado final del primer set. En el inicio del segundo set, Nieto y Alemandi comenzaban ganando un juego aclamado por el público menorquín. Llegaría uno de los momentos claves del partido, cuando durante el punto de oro, Coqui Nieto fue capaz de tapar todo tipo de ataques de sus rivales para colocar el 4-4 en el marcador. El esfuerzo de Nieto y Alemandi parecía no tener recompensa debido a que Paquito Navarro y Martín Dineno practicaban un mágico pádel para hacerse con el noveno juego del segundo set. Al final, Paquito Navarro y Martín Dineno ganaban el último juego del partido, cerrando con un 6-2, 6-4 el final del partido y su pase a semifinales. El último pasaporte para las semifinales del torneo menorquín se disputaría entre Momo González y Javi Rico frente a Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia. La nueva pareja argentina hacía frente a uno de los binomios más en forma del circuito en la pelea por colarse entre las cuatro mejores parejas del torneo. El primer set estuvo marcado por las tres roturas de servicio consecutivas entre ambas parejas que decantarían el set a favor de Sancho y Tapia. Los número 3 del ranking ponían en valor los dos breaks conseguidos por tan solo uno de sus rivales, que le servirían para sumar la primera manga por 6-3. En el segundo set se repetía la misma tendencia con un total de 4 breaks en los primeros 6 juegos disputados. Sería en el undécimo juego cuando Sancho y Tapia rompieran de manera tajante el servicio de Javi Rico para terminar cerrando el set por 7-5 y así acceder a las deseadas semifinales del Estrella Damm Menorca Open 2021. Y tener la mejor cobertura del Mundial de Pádel, vamos en Zoom Pádel a tener una charla exclusiva con uno de los organizadores de este gran torneo. Hola Tarek, un gusto saludarte. Bienvenido a Zoom Pádel, ¿cómo estás? Thank you, Clemente. I would like to thank you, you know, for hosting me in the Zoom Pádel. It is a pleasure to be with you on this big show. Tarek, la Federación Qatarí de Tenis ya alberga eventos de primer nivel mundial como el ATP Qatar ExxonMobil Open y el WTA Qatar
Total Open, ¿no? Tienen mucha experiencia en estos torneos y acaba de celebrarse también en el Doha el circuito PSA de squash profesional, que se llama el Qatar Q Terminal Classic. ¿Cómo surgió la idea de organizar el campeonato mundial de pádel, también llevar el mejor pádel del mundo a Qatar? You know, Clemente, the state of Qatar, you know, as a well established destination for the big event and the sports in Qatar, you know. As you know, we are hosting also the Formula One Tour. It will be also at the same time during the Padel Championship. Also, as you are aware, Qatar also the home of the upcoming FIFA World Cup, which will be upcoming years, 2022. You know, as a Qatar Tennis Federation, Squash Federation, we are running the sport as a tennis, as a squash, badminton, also a padel, you know. We saw that a chance or opportunity, you know, to attract the top players in the padel, you know, in this event. Also, you know, as we are also feel that this is the right moment, you know, with the growing of players here in Qatar, we are, you know, that we feel that this is the moment to host that big event here in Doha. We are very happy. We are very pleasure, you know, to host that event as the first time, you know, in Asia. So we are very happy, you know, to host that upcoming event. Hemos escuchado que prácticamente todo el mundo juega al pádel en Qatar, o sea, los qataríes juegan al pádel, ¿no? Pero ¿cómo crees que el mundial va a impactar y a contribuir en la difusión del pádel en Qatar? Yes, indeed, you know, pádel is a fast growing game in Qatar, you know, and with hosting the World Padel Championship, of course, it will be promote padel in Qatar, and also this is good for the World Padel community. Therefore, I think this is the time, you know, here now to promote this event, especially this year. Okay, thank you. Para la tercera, todo el mundo del padel habla ahora mismo de Qatar. ¿Nos puedes decir qué se van a encontrar los jugadores al llegar al Khalifa International Stadium? Yes. Well, I don't want, you know, to spoil this is the for the player, but we are planning to have a magical experience when they will be here in Doha. I am sure. Qatar es mundialmente conocida por su hospitalidad, ¿no? Y su herencia cultural. ¿Qué atracciones o actividades deben ser obligadas para los jugadores durante su estadía en Qatar? You know, the state of Qatar, you know, they bring together a huge number of museum, traditional market, shopping mall, where can the player they learn about the culture of Qatar. Tarek, te agradezco muchísimo tu tiempo y es muy importante para nosotros y para el mundo del pádel tener conocimiento de todos los preparativos del Mundial. Y nada, estoy seguro que va a ser un antes y un después de realizar el Mundial de Pádel en Qatar, para el pádel mundial, y ni hablar para el pádel ahí en Qatar. Yes, for sure. We would like, you know, to be in this event, and you know, it is not only the one event that you will host it. We would like, you know, to host many events and to promote that pádel in our region, you know. So we will support this sports game, you know, as a Qatar Tennis Federation, you know. So we feel that this is an important and games, and my vision or my plan or my dream, you know, that game to be one time in Olympics also sports, you know. So I would like to wish that even that take a chance to be in Olympic Games. See you very soon. Gracias, bye. Nos vemos. Chao. Y acordate que puedes ver todo el contenido en nuestras redes sociales, nuestro Instagram @showpadel y si no nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos a ver las tres mejores recuperaciones del Menorca Open. Atrás, 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 atrás.
Clement. Así es, Luli, pero tengo una linda noticia para darte. La semana que viene te dejo sola y yo me voy a Qatar. ¿Okay? ¿Nos vamos a hacer a distancia el programa? Pero lo hago te por voy el programa. A extrañar, yo también, Luli, yo también. Pero vamos a tener imágenes en exclusiva de Show Padel en el Mundial de Qatar. Así que programón. Y además vamos a tener las definiciones de Menorca y muchas noticias desde Qatar, Luli. Y aparte vas a traer alfajores, sí, algún granito para la producción. Lo que vos quieras, todo. Bueno, y como siempre, lo mejor con Jorge Nicolini. Así que nos vemos en una semana nada más con mucho más Show Padel.